Sandra Bonetti. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Bueno, ella es responsable del INET, de las aulas talleres móviles. Así que con una buena noticia, pues recibimos la sexta para Misiones. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque recibimos la sexta aula taller móvil para Misiones, esta vez en energías renovables. Así que pronto vamos a estar brindando cursos de formación profesional en esa área. Bueno, y lo destacado de esto, ¿no? La posibilidad de llegar a todos los rincones de la provincia con un equipamiento de última generación, con docentes, sí. Y brindando la oferta quizá donde no hay, ¿no? Sí, la verdad que ese es uno de los objetivos de las aulas talleres, de todas. Se desplazan cada 3 o 4 meses de localidad en localidad y ese es lo primordial, ¿no? Poder llegar a brindar formación profesional a jóvenes y adultos que no tienen posibilidad de trasladarse a otros centros donde se brindan este tipo de formación, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? En forma gratuita, in situ. En forma gratuita y con el equipamiento, como decías vos, de primera generación, la verdad que las aulas vienen absolutamente equipadas con lo mejor de lo mejor. En ese sentido es un placer ver todas y cada una de ellas cómo están acondicionadas, equipadas y con los insumos necesarios para brindar una buena formación. Y sobre todo la respuesta, ¿no? La respuesta del alumnado, de los interesados, sí. Porque como vimos hace unos días conocíamos un poquito de lo que era el aula de gastronomía, sí. La demanda que tiene la primer corte, bueno, quedó gente pendiente, van a volver, sí. Bueno, y así también, bueno, en refrigeración, en las demás áreas que se ve la necesidad y también la respuesta de la gente, ¿no? Sí, la verdad que estamos con un montón de alumnos, casi 600 cursantes en este momento. El aula taller, como decías vos, de gastronomía, tiene más de 300 cursantes. En este momento está emplazada en el Parque de las Naciones, en Oberá, brindando cursos de formación profesional a la gente de las colectividades que va a trabajar en la fiesta del inmigrante y también al público en general. Con diferentes ofertas, esa aula en particular está trabajando de 7 a 22 horas de lunes a sábados, completo. Con la gran demanda que tiene gente. También en el aula de automotores, que está en 25 de mayo, tenemos 170 cursantes más o menos. Ese aula brinda formación en reparación de motos, en reparación de motores nafteros y en electricidad del automotor. Así que también es un aula que tiene muchísima demanda. En realidad todas tienen mucha demanda, ¿no? Las instalaciones domiciliarias también, porque se brindan cursos de instalaciones de gas, de instalaciones de agua y de instalaciones eléctricas domiciliarias. Son todas salidas laborales muy interesantes, entonces la gente opta por esos cursos. No para nuestra zona, ¿no? Siempre es, sí, o algún es necesario. Perfecto, o el aire acondicionado. Las de refrigeración están en Iguazú, uh-huh. Las instalaciones domiciliarias también en este momento están en Iguazú, y la de refrigeración de sistemas de frío enseña a reparar tanto heladeras como todo lo que sea acondicionadores, split, etcétera, ¿no? Así buenísimo. Que, bueno, ¿y esta ya hay un plan para este año en la sexta que llegó hace unos días? Sí, la de energías renovables está emplazada ahora en la costanera, en, el, uh-huh. en la zona de la plazoleta del Papa. Invitamos a la gente que, bueno, si el tiempo lo permite, hoy va a estar abierta al público para que conozca, sí. Porque, bueno, eso también es poder mostrar lo que hay y, bueno, con mucho orgullo y saber que es una oferta que tiene, más que nada, nuestra provincia, ¿no? Una visión ecológica, un criterio visión estratégica, ¿no? De sustentabilidad también para todas las prácticas. Sí, sí, es un aula que viene a aportar esta visión estratégica que tenemos como provincia en cuanto a todo lo que es energía renovable, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde vamos a estar en realidad abriendo el aula porque el camión se despliega y acomodando todo lo que es el interior, el equipamiento y los insumos. Vamos a estar trabajando ahí con los instructores de las demás aulas talleres que van a venir a colaborar para poder desplegar y armar este aula en la costanera. La idea es que hasta fin de año se quede ahí en la plazoleta del Papa y lo que vamos a hacer es brindar charlas de concientización en energías renovables para los chicos de las escuelas secundarias. Y después, sí, a principio de año vamos a comenzar los trayectos de formación profesional. Claro, porque esto, bueno, ya tiene una duración más prolongada y, claro, bueno, a la altura del año que estamos quizás exacto, rinda exacto. más.
Por eso, nosotros, por eso la, fue la idea esta de poder brindar charlas no solo explicativas, también, por supuesto, para dar a conocer el aula y para dar a conocer la formación que se imparte ahí, pero también para generar esta conciencia en los adolescentes y en los jóvenes sobre el manejo y el uso sustentable de las energías, ¿no? Y sí, después de ahí ya ver a dónde, todavía no tenemos definido a dónde, cuál va a ser la primera localidad a la que se va a trasladar, pero ahí tenemos que definir los próximos, para el próximo año, las tres, los tres lugares donde va a estar destinada, ¿no? Bueno, como vemos y por lo que pudimos conocer, el programa tiene mucha aceptación, se está desarrollando muy bien. ¿Hay posibilidades de pensar quizá en otro rubro, en otro camión? ¿Cómo sigue la gestión de esto? La verdad que es una gestión muy importante, muy fuerte, que está haciendo el subsecretario de Educación Técnica Profesional, Alberto Galarza, la ministra de Educación, Ivonne Aquino, en este sentido. Y sí tenemos alguna promesa de un aula más que estamos gestionando, y de tener la posibilidad, todavía no está este tipo de rubro que nos interesa, todavía no está armado el camión, o sea, están todavía en proceso de licitación a nivel nacional, y, pero ya, ya estuvimos haciendo las gestiones como para ver si podemos acceder a un aula de este tipo. Me imagino yo, bueno, que esta experiencia desarrollada durante el año también le da un impulso a ustedes como equipo de trabajo, sí, bueno, de poder manejar, porque, bueno, esto tiene que ver con un trabajo de logística, con cargos, con mucho más de lo que se ve simplemente en el camión, ¿no? Sí, es un trabajo de logística importante porque hay que prever a las localidades a las que va a arribar. Nosotros trabajamos muy fuertemente articulando con el municipio y con las oficinas de empleo de los municipios, porque son ellos los que tienen la posibilidad de trabajar con la cuestión de inscripción, de difusión, de atraer a estos jóvenes y adultos de las, de cada una de las localidades a las que se emplaza el aula. También son los que nos dicen qué tipo de demanda tienen, cuál es el camión que mejor o el aula que mejor les va a servir para su localidad. Entonces, todo eso demanda una logística muy importante, muy importante. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo hecho hasta ahora. Bueno, y vamos a hacer fuerza para que venga. Bueno, muchas gracias. Ese proyecto que está ahí en puerta. Ese proyecto es bien concretar. Interesante y tiene que ver con esto. Bueno, y a la gente, este, bueno, espacio. Los directivos de las escuelas secundarias seguramente puedan estar atentos para acercar a los chicos a la costanera acá en el último camión, sí, de energías renovables. Sí, sí. Como, la verdad que como esto fue muy reciente, teníamos el aula prometida desde hace varios meses, pero estuvo demorada la entrega, entonces no teníamos definida la fecha exacta en que la iba a llegar, así que estamos definiendo en este momento el cronograma y ya vamos próximamente a realizar la invitación a cada una de las escuelas. Vamos a estar invitando a las escuelas, así que los directores que estén atentos, que van a recibir pronto la invitación.